Entonces, vamos a hacer ese algoritmo. Entonces, lo primero es, pues a mí me gusta, cuando ustedes tienen hijitos, pues ustedes ¿qué hacen? Se hacen responsables, ¿no? ¿Van a ir a comprar cigarrillos? Bueno, vamos a ejecutar el inserción SOR. ¿Vale? Voy a crear inserción SOR. Esto le entra una lista. ¿Vale? Voy a hacer que sea un algoritmo in place, o sea que no necesito retorno. Lo que pasa con los algoritmos in place, modifican la estructura de datos directamente. Las listas en Python son in place. Si yo quiero que me vuelva un valor nuevo, tengo que pasar una copia de la lista, ¿vale? Tengan cuidado con eso. Bueno, hagamos. Entonces, for. Entonces, empezamos. For j. In range k. Entre 2 y 2 y el tamaño de la lista, ¿no? Pero recuerden que aquí sumo 1. ¿Por qué sumo 1? Porque el range no incluye el último. Sí, el listo. Ahí me iba a fallar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Voy a hacer lo mismo, key es igual a en J menos 1. ¿Por qué A en J menos B? Lista en J menos 1, ¿por qué? Estoy haciendo una corrección ¿de qué? De la salida. No, de los índices. O sea, estoy pasando el mismo algoritmo de las diapositivas, ¿listo? Solo que hago una corrección de los índices, o prefieren que lo maneje directamente con los índices, ustedes me dirán si les confunde esta forma, o igual lo puedo hacer desde uno como quieren. Hago corrección de índices o corrijo lo, o corrijo directamente el algoritmo para que trabaje desde cero. Parcial va a ser y no va a cambiar. No, me dicen ustedes antes de empezar, ¿cómo prefieren? ¿Lo hago desde índice igual a 0 de una vez? Listo. Entonces arranco desde 1. Entonces ahí sí paro en lista. Listo. Ya saben que esa es la segunda posición. Aquí no cambia nada. Lista en J. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y es igual a quién? A J menos 1. Entonces aquí hay un pequeño cambio. Mientras Y sea mayor o igual que 0. ¿Vale? Tiene que ser mayor o igual. Igual menos 1 no nos va a producir un problema de... Bueno, unas cosas malas de Python es que si uno se desborda, pues nos va a volver el último, hay que tener cuidado. Y key es mayor... ¿no era al revés? Ah, soy mayor que key, sí. Lista en i. ¿Mayor? Ah, el igual a 0 no vale igual. ¿Cómo? Tiene que ser i mayor solo. No, es mayor o igual. Porque esto, recuerden que moví los índices. El 0 ahora es menos 1. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer aquí? Debo decir que lista en i más 1 es igual a qué. ¿A lista? En i, ¿estamos de acuerdo? E es igual a i menos 1. ¿Y luego qué hago? ¿Lista en i es igual a? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el algoritmo. Bien, vamos a probarlo. Vamos a probar al niño. Entonces, la lista A es igual, pongamos así. Listo. Y voy a ejecutar este algoritmo. Insertion sort de LA. Y como es un algoritmo que trabaja, pilas con estos algoritmos in place. Los algoritmos in place, si yo ejecuto, si yo, el valor de retorno de insertion sort es nulo. La estructura es la que está modificada. Pilas con eso. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es que inserción sort me devuelva una nueva lista ordenada. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa es que me modifique. ¿A quién? La misma lista. Si yo intento ver el valor de retorno de esa función, me va a dar nulo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ejecutar esto. Seleccionar un intérprete de Python. Igual no hay problema. Es que es la primera vez que lo ejecuto. Listo, ya estamos ejecutando el nene. A ver, control F5. Ahí está. Miren, ahí, aquí pasó que es así, ¿no? Ahora sí. Aquí hay un problema.
Esperen, se me... Creo que cometí un error. Esperen, yo miro una cosa. Y es i más 1 igual a tsu i, ¿no? Y yo aquí, ¿qué hice? I más 1 igual a tsu i, ¿correcto? Y... ¡Ah, es i más 1! Me había equivocado acá. Listo, ahora sí. Ahora sí, de ordenado, de forma... Correcta, lo ven ahí que está ordenado, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Está al revés, ¿cierto? Bueno, pero le pongo mayor y ya. Se acabó el problema. Listo, ahí ya tenemos el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a analizar al niño. Entonces, de acuerdo a eso, pero ¿por qué aquí 20? Nadie quiere eso. Entonces, def, worst case. Entonces, el worst case de n me retorna. Según esto, según el horóscopo chino, vamos a ver, nos da que, ¿alguien se acuerda de eso? 1.5n cuadrado más 3.5n menos 4. Pero yo acordarme, entonces sería 1.5 por n al cuadrado más 4 por n menos 4, ¿cierto? O menos 1. Yo no me acuerdo. Ah, 3.5n menos 4. ¿Sí o para qué? 3.5n menos 4, ¿cierto? Es el peor caso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con el mejor caso. Best case. Estoy en inglés porque pues quiero. La verdad no hay ninguna excusa. Listo. ¿Cuál es el best case? Eso se quedó ya, ¿no? Ya la perdimos. El inglés es el que da plata, no el español. Y average case. Además es más pro. Return 0.75n al cuadrado, a ver si me acuerdo. 0.575n al cuadrado. Ese sí no nos va a dar exacto fácil. Ese ahí nos toca sacarlo estadísticamente. Yo ahorita les muestro cómo saco el mejor caso. Ve el caso promedio. 0.75n al cuadrado más 2.75n. Más 2.75 por n. ¿Menos qué? Menos 3. ¿Más 3.5? Más 2.75. Ah, más 2.75. Esto aquí es en el cuadrado. ¿Más cierto? Así. A ver, miremos. Sí, señor. Listo. Entonces, yo puedo probar el peor y el mejor caso de una vez, pero el caso promedio me toca hacer un experimento. Entonces, vamos a probar el mejor caso. ¿Cómo voy a hacer eso? Resulta que yo sí voy a aprovechar para tener una variable contadora. Entonces, yo tengo contador igual a 1. Ese contador tiene el valor por el valor de pues de salida del y. O sea, la comparación de más. ¿Sí me siguen allí? ¿Por qué cuento 1? Porque ese for va a tener un valor de salida. O sea, va a contar una vez más. ¿Ya? Luego aquí, cnt más igual 1 va a ser entrada del for. Exacto. Cnt más igual 1, pues la anterior línea. Luego cnt más igual 1, anterior línea. Y luego acá otro igual a 1. ¿Qué va a ser la? Del y. ¿Me siguen allí? Luego este de acá. Entrada del while. ¿Listo? Así los manejo. Una antes y otra después. Y ya. Luego acá, cnt más igual 1 sería la anterior línea. Y luego acá, cnt más igual 1, anterior línea. Y finalmente, cnt más igual 1, anterior línea. O sea, yo coloco un contadorcito. Y pues ahora sí, ¿qué retorno? ¿Qué creen que retorno? CNT. Eso es lo que yo suelo hacer. Listo, ahí ya está hecho el conteo. Entonces ahora sí, vamos a verificar si efectivamente no les estoy echando cuenta. Tengo miedo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un print. Voy a poner worst case. Vamos a poner el valor de n igual a 10. O sea que es un arreglo de tamaño 10. Y voy a poner insertion sort de un arreglo de tamaño 10.
¿Y cómo tiene que ir el worst case? Ordenado de forma inversa. Es fácil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Echémosle candela. 181, 181. ¿Sí? Puedo verificar directamente, como les digo, todo código que se, todo teorema que se saque, toda complejidad que se haga, será comprobada vía código. ¿Sí? No le estoy echando cuento. Miren que la fórmula coincide. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben hacer en el taller 1. ¿Sí? Pues efectivamente, ahí pueden dar que efectivamente da lo que tiene que dar. ¿Sí? Como les dije, muchachos, ¿por qué creen que este es mi curso favorito? Vamos con el best case. Vamos con el best case. Entonces, best case. Ay, ¿cómo hago para completar eso? Bueno. Best case. Ay, flechita. Entonces, ¿cómo iría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Best case. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren. 46. 46. ¿Sí? Con respecto al mejor caso. El caso promedio, pues, tengo que hacer un experimento. ¿Sí? El caso promedio. ¿Por qué? Porque como los arreglos pueden venir de cualquier manera, entonces pues tengo que hacer un ordenamiento. Entonces voy a llamar a un niño llamado NumPy. Import NumPy, NumPy ANP. Voy a hacer 100 experimentos y voy a tomar el promedio. Entonces vamos a hacer arreglos de tamaño 10. Entonces, pues yo sé que el promedio, el average, es el average case de 10, ¿vale? Y voy a hacer 100 experimentos. Voy a hacer 100 experimentos y voy a tomar el promedio. Entonces, el average case, voy a tomar aquí el prom. Bueno, vamos a tomar experimental. Experimental. Experimental average. Entonces, pues vamos a arrancarlo en cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar 100 arreglos aleatorios. Voy a generar 100 arreglos aleatorios y voy a tomar el tiempo de ordenamiento y lo voy a promediar. No va a dar exactamente igual, ¿vale? No, aunque si aumento el número de experimentos, debe acercarse al valor del promedio, teóricamente. De todos modos, tomen en cuenta que este es un acercamiento no estadístico. Por lo tanto, no va a dar igual, ¿sí? Simplemente podemos acercar. Ahí nos damos cuenta vía experimentación si es bueno o no. Voy a crear una lista P. Es igual a NumPy. .random.runInt. ¿Qué va a generar esto? Básicamente, exactamente. Bueno, ustedes ya saben. Y es np, ¿no? np.random.runInt. Vamos a generar aquí un experimento. A ver si me acuerdo de esto. Low, entonces el primer entero. El high, pongámosle 50. Y el tamaño, pongámosle 10. Entonces, vamos a generar 100 arreglos aleatorios. ¿Qué voy a hacer ahora? Al experimental average le voy a sumar el valor de insertion sort con la lista P. Y finalmente voy a imprimir ambos. Así es como esto. Por ahora no he puesto experimentos con las gráficas. Se lo voy a hacer ahorita antes de cerrar. Miren. Esperen. Experimenta. Ah, claro, yo tan bobo. Ah, experimental average. Pues obvio, tonto. Voy a poner aquí número de experimentos. Ay, soy mucho bobo. Entonces, el número de experimentos 100, pues obvio, si es un promedio tontico, pues tenés que irlo. Entonces, ahí está. Miren, 99 dio el experimental. El average es average case, ¿no? Dio 99 y el otro dio 110. Voy a aumentar el número de casos a 1000. Debería acercarse. 112. 10.000.
96.112. 100.000 casos. Demora un poquito. Igual son... Ah, no, es 1.000.000 de casos. Démosle la... ¿Será que puede? Se muere ahí. Bueno, no seamos tan malos. Pongámosle 10 veces menos. 46, ah, son 100.000 casos. Bueno, como les digo, pues no va a dar, no, o sea, no es un buen acercamiento J-Medios, pero bueno, es válido para el curso. Ahí me doy cuenta que no es un buen acercamiento, ¿sí? Estadísticamente no lo es, ¿sí? Pero como les dije, el caso promedio solamente es un caso que nosotros evaluamos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo segundo que voy a hacer es compararlo con el algoritmo. Voy a hacer una comparación con este algoritmo versus el algoritmo que ustedes usan para ordenar. ¿Cuál es el algoritmo que ustedes usan para ordenar? El doble for. ¿Sí? Van a ver que este algoritmo tiene una mejor performance. Y lo vamos a ver en gráfico. ¿Cómo hacemos un experimento? Para que se vayan acostumbrados a los experimentos. Experimentos hay que repetirlos. Hay que tomar promedios. Y vamos a variar tamaños. ¿Sí? Acá acostumbren que eso es lo que les voy a pedir vía taller. Y les voy a pedir las gráficas. Para que aprendan a utilizar Matplotlib, eso da plata. Entonces, ¿y Matplotlib da plata? ¿Qué cosa? Saber Matplotlib en ciencia de datos. La verdad, todo da plata. En sistemas, sí. Ustedes están sentados sobre una mina de oro, básicamente, en su momento. Bueno, entonces. Si no, ustedes escogieron una carrera que eso entonces está en auge. ¿Sí? Vender el Balay, bueno, también. De hecho, si ustedes tienen visión, se pueden montar hasta una startup y eso, si pega, despega rapidísimo. Pero bueno, toca mucho esfuerzo al principio, ¿no? No es cosa de valientes. Bueno, entonces, muchachos, vamos a utilizar una librería Import. Los que necesiten irse pueden irse, ningún problema. Igual este pedazo queda grabado, ¿listo? Los que necesiten irse, pues no hay problema. Matplotlib.com Piplot, pues sí, eso lo hacemos por tres clases y ya. Ve, cuatro clases y ya. Y luego import un file SNP. Entonces vamos a lanzar los experimentos. ¿Listo? Muy bien. Voy a coger insertion sort, porque ya lo tengo hecho y no quiero volverlo a hacer. Tengo pereza. Miren acá. Este es el insertion sort. El insertion sort está acá. A ver, bájese. A ver, cosa fe. No, por Dios. Ya me dio margen. Entonces, de insertion sort. Acá tengo el algoritmo. Y vamos a hacer for ordenar ingenuo. Bueno, llamémosle ordenar artesanal. Entonces, el ordenar artesanal recibe también la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? For in range entre 0 y el tamaño de la lista. For j, ahí sí. For j, a ver si me acuerdo del artesanal, in range entre 0 y len de lista. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si atsu i es mayor que atsu j, miren la belleza de Python, vamos a hacer un intercambio. Atsu i, atsu j es igual a Atsu J, Atsu I sin variables medias. Ah, es una delicia de las tupis. Listo, ya. Hemos acabado. ¿Sí? Si no, pues toca crear la variable auxiliar y bueno, todas esas cosas. Aquí no hay necesito. Pero bienvenidos al mundo de Python. O sea, esto es una forma de hacer un intercambio. La A, ¿no? Exactamente, tengo pereza. Estamos con A. Listo. Entonces, no quería cambiar las otras. Bueno, entonces ya, ahí ya tenemos el algoritmo que ordena. De todos modos, probemos. Tenemos lista A. Entonces está puesto, bueno, pongamos una lista ahí maluca. Ta, 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 ta. Ordenar e insertion sort de list A. Y list B es igual a. Y tenemos ordenar artesanal de list B. Vamos a imprimir ambas listas, lista A, lista B. ¿Tienen que salir ordenadas? Tengo miedo.
¡Ah, yo tan tonto! Lista A. Bueno, lista A. Lista B. Miren. Aquí es menor, ¿no? Pero qué raro, porque si es mayor... A ver, estoy confundido. ¿Por qué? Si Atsuya es mayor, bueno, no sé. Le cambiamos y ya. Bueno, ahí dieron ordenadas. No entiendo por qué el sentido de la desigualdad, pero ya me da igual. Entonces, bien, esto ordenan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, vamos a hacer la complejidad experimental. ¿Listo? Porque vamos a comprobarlo con 1000 experimentos, tamaños 10, 50 y 100, y vamos a graficar. ¿Cómo? Son arreglos. Sí, claro, no puedo colocar los mismos arreglos porque como hace arreglo in place, entonces pues me modifica la estructura, pero me toca crear otro. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un CNT igual a 1, ya saben. Aquí sumamos que entra CNT más igual 1. Aquí sumamos el de salida más igual 1. Aquí sumamos el de entrada más igual 1. Sumamos el de leaf más igual 1. Y sumamos finalmente este de acá, CNT más igual 1. Entonces, bueno, este podemos colocarlo adentro, no pasa nada. Ay, me asusté. Yo pensé que había sido un borrador asesino. Bueno, en fin. Este es el de salida del for. Salida for externo. Dígame. Porque ahí cuando entra el for dos veces. Porque estoy contando el de salida y el de entrada. Es necesario. El for lo tiene que contar dos veces. Afuera, pues también lo pueden contar cuando el for termina. Sería lo más sano sería contarlo al final. O sea, el que está ahí abajito sería para el otro for. Sí, correcto. Este es el de salida del for interno. Ajá. También lo pueden contar después, pero aquí en Python no se ve muy bien. Salida del for interno. Acá, aquí qué es? Entrada. For interno. Aquí qué es? Validación. Del if. Y operación. ¿Listo? Y retorno al niño. Vamos a ver qué niño da mejor. Vamos a hacer experimentos de verdad, ¿sí? Entonces, vamos a correr 100 experimentos con tamaños. Ya les digo cómo los hago. Entonces vamos a hacer la experimentación. Experimentos. Entonces, ¿qué experimento vamos a correr? Entonces, primero, número de experimentos. 100. Tamaños. Me toca poner los sizes, porque la vida es así. Entonces, vamos a poner sizes 10, 20, 50, 100. Arreglo de tamaño 10, 20, 50 y 100. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a repetir, entonces vamos a hacerlo por sizes. Entonces, vamos a hacer los puntos. Este sería algoritmo 1, que es el insertion sort. Perdón, insertion, complejidad. Pongámosle T1 y T2. No, T insertion sort, para no confundirnos. Entonces, 0. Y T... ¿cuál sería el otro? Estos son listas, tonto. Y T del artesanal. El listado vacía. Voy a hacer dos listas, cada una va a tener la complejidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pillen acá. Bueno, ¿saben qué puedo hacer más bien? Hacer una lista de ceros. Vamos a hacer del NDN sizes. Mejor. A ver, cálmese usted. Y np.ceros de n sizes. ¿Listo? Vamos a hacer... La lista va a contener el performance de cada uno de los tamaños. Voy a hacer los performance. Entonces, for in range entre 0 y len de n sizes. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a generar el arreglo. Entonces, tengo que generar dos arreglos. Porque como esto cambia... Entonces, pues no quiero que me afecte. Entonces, lista A sería igual np.random.rand, rand int, entre low 0, el high 10.000, y el tamaño es. Voy a poner aquí un n porque tengo pereza. Entonces, sería n es igual a n sizes en i, ¿no? Que es el tamaño. Listo. Y acá quedaría el n.
Entonces, voy a generar dos arreglos. Lista B es igual a np.random. Tontico, tenés que meter esto acá, tener los experimentos, J in range. Pero el número de experimentos entre 0 y número de experimentos. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Observen. Entonces, aquí tengo la generación del array. Random.random, int, entre 0 y 10.000, de tamaño n. Y acá, entonces, voy a ordenarlos. Voy a tomar cnt de insertion. El cnt de insertion es insertion sort, ¿de quién? De lista A. Y el cnt de el artesanal sería igual a, Carlos piensa, artesanal. ¿Cuál es el artesanal? ¿Algoritmo artesanal o ordenar artesanal? ¿Cómo le puse? A ordenar artesanal de lista B. Listo, ahí ya tengo los tiempos. ¿Qué me toca hacer ahora? Me toca en t-insertion, en i, en la posición i, le sumo el tiempo. cnt-insertion, lo puedo ir por 100 de una vez, porque pues puedo sacar el promedio también así. Y listo, ahí está. Listo, simplemente tomé el tiempo y lo di por el número de experimentos. Es lo mismo que el promedio, ¿vale? Listo, ahí ya tengo los tiempos de cada uno de ellos. Ya terminé los experimentos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? PLT figure, PLT.figure, vamos a ponerle DPI igual a 200. Vamos a poner imagen grande. Luego acá, PLT.plot, entonces vamos a plotear. Los sizes sería, vamos a plotear en el eje X, voy a meter los sizes, y en el eje Y voy a meter los tiempos. Entonces sería T insertion sort, T artesan, bueno, primero insertion, no sé si acuerdan de esta librería, creo que no, y voy a ponerle un label insertion. No, muchachos, hay que Python, hay que amarlo. npd.plot sería nsizes, coma t de artesanal, coma, voy a ponerle la etiqueta algoritmo artesanal. Finalmente le vamos a colocar plt.show y candela. Miren, vamos a ponerle la, voy a ponerle los labels. plt.legend. No, muchachos, Python es amigo. Listo, miren. O sea, uno puede realizar, miren, ¿a quién le va mejor? Al insertion sort. Miren ahí la diferencia. ¿Sí? Miren que igual eso no se está viendo en el video. Voy a tratar de enfocarlo, déjenme ver. Voy a tratar de enfocarlo. No, sencillamente necesito cambiar la ventana. Propiedades de Dr. Rack, es que no me acuerdo. Ah, Figure 1, es esto. Vamos a ver si se ve. Ah, sí, miren. Qué belleza, ¿no? Igual acá es donde ya estoy terminando el día de hoy. Miren. Ya empezamos a ver los experimentos. Y aprovecho, pues nada, les muestro. Siempre van a ir enfocados en cambiar tamaño de entradas y repetir. ¿Por qué repetir? Experimentalmente, pues nosotros podemos variar los casos. Podemos establecer cotas, mejor, peor caso, pero el caso promedio es muy complicado. O sea, nosotros estadísticamente es muy difícil saber cómo vienen los arreglos. Y ahí, bueno, y entonces miren, miren la gran diferencia. La diferencia ya es de 4 veces en tamaño 100. O sea, insertion sort en promedio hace 4 veces más rápido que el doble for. Solamente cambiando la idea de ordenamiento. Y cuando cambiemos a Mercer, van a darse cuenta que Mercer da por acá abajo. ¿Sí? Mercer es en el log de n. Ambos son algoritmos n cuadrado. ¿Sí? Formalmente hablando. Pero miren allí la diferencia entre el artesanal y el insertion sort. ¿Seguirán usando el artesanal? No. Y luego les diré que no usen insertion sort. ¿Sí? Insertion sort es el más malito. ¿Sí? Pero él ofrece mucha estabilidad. Lo que pasa es que insertion sort es muy bueno para arreglos pequeños. Luego veremos que insertion sort tiene mejor performance
que los otros algoritmos en arreglos pequeños, ¿sí? Bueno, muchachos, questions, sentimientos. ¿Amo Python? Bueno,